Yo os aseguro que todos los Jagger y los Bandit Main que hayan entrado a este vídeo, que hayan entrado un día más a ver un vídeo del Pablotas este, ya podéis cerrar el vídeo, yo os doy tiempo, pero yo os lo recomiendo, que cerréis el vídeo, que dejéis antes un me gusta antes de iros, pero que cerréis el vídeo. Literalmente, muchos de vosotros lloraréis por ver este vídeo. No, pero lo digo en serio. Va a tocar mucho la polla. Yo no sé si alguno de vosotros es Jagger Main, es Bandit Main, pero yo lo recomiendo. Hacer lo que os salga del escroto. A mí me beneficia. Lo he dicho bien. No sé hablar. Que a mí mejor, vamos, que si te quedas mejor. Pero vas a llorar. Vas a llorar y a lo mejor te cagas en la familia de Ubi. Pero no es mi culpa. Si no me has hecho caso, te lo he puesto por el título. Si no me has hecho caso, no es mi culpa. Así que, ahora sí que sí, empezamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo Reaccionando Más, como no, tres vídeos hoy. Me ha apetecido hacer este vídeo es súper random, pero me ha apetecido, y como bien podéis ver en el título del chaval este, Jagger y Bandit Main llorarán si ven este motherfucking vídeo. Y sí, yo no voy a dar ningún spoiler, solamente voy a dejar el vídeo. Dura 4 minutos y 11 segundos. Si os gusta el vídeo, un like, una suscripción. ¿Y qué opináis? Por todo lo ocurrido, por todo lo que ha pasado con estos dos operadores, aquí abajo en los comentarios, si habéis llorado, si no os habéis llorado, si no habéis llorado, si os habéis reído, si no os... ¡Achanta! Vamos a ver el vídeo. Un like, una suscripción, como os he pedido antes de todo, ¿eh? Os quiero un montón, gracias por todo el apoyo. Comí a todos la boca. Ahora sí que sí, empezamos. ¡Vamos allá! ¡No me hable! ¡Me cago en Dios! Vale, seguimos para adelante. A ver. There will no longer be any two or three speed defenders with ACOG, so that means they're taking. Yo aquí era un puto cobre de mierda. No sabía ni jugar. Iba con el pulche agachado como ahora mismo un puto cobre de mierda. Y me lo pasaba de puta madre. Felicidades y viva Murcia. Get him away from Jaeger and Bandit. Tío, ¡tío! A ver, también hay que decir de que yo, para mí, personalmente, no voy a parar más el vídeo. O lo paro dos veces más, pero ya está. No me jetéis, por favor. Ay, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que os digo? A mí, sinceramente, personalmente, al que más le afectó fue a la MP7 de Bandit. Y os explico el porqué. La carabina de Jagger sí tiene más daño. Creo que tiene. Creo que tienen las dos armas una cadencia bastante parecida. Pero la carabina sí que es cierto que se movía bastante a la hora de disparar un spray. Vamos, de disparar las 30 balas que te. Sí, efectivamente, las 30 balas que tenía. Creo que sigue teniendo. Bueno. Las 30 balas al soltar todo el cargador con mirilla larga, con mirilla ACOG en este caso, la carabina era un poquito más complicada de controlar. Eso sí, la MP7 full puto láser me flipaba y me ponía cachondísimo, no lo niego. Sigamos. Pero eso sí, se metía unos guantes porque te cagas con la carabina, ¿eh? No te lo niego. ¡Sí que iba flying! ¡Sí que se arma! ¡Y se arma mi cago! ¡Dios! ¡Se arma! ¡Y se arma! ¡Y a la hostia con ACOG! Lo juro, ¿eh? Ese arma con la MP7, aunque yo no usase mucho Bandit y Jagger en este momento, ese arma era la hostia. ¡Pero la hostia! Sigamos con el vídeo. Tío, pero es que es un abuso, hermano. Es que es un puto abuso, tío. Es que mira esto, bro. Mira esto. Mira esto. ¡Dios! ¿Está
There's two up. I'll wait. Whitebeard is coming that way. Let's go! ¿Alguno se ha excitado con esa jugada? Solamente por recordar, ¿alguno se ha excitado por los comentarios? Tío. ¡Tío! ¡Tío! Ahora me entendéis por qué quitaron la ACOG, ¿no? Quiero decir, esta peña iba flying cuando empezó el puto juego y a vosotros os haría gracia que os enfrentase contra un pavo así. Contra un pavo que se hace a 5 jugadores que no salen ni del puto respawn y se hacen con la puta mejor arma del juego encima con una puta ACOG de mierda. ¿Se lo hace a los 5? ¿A vosotros os mola? A mí sí que es cierto que ahora mismo yo lo veo y me divierto, me río de esa gente. Pero cuando yo estaba en esa posición, recibía mucho. Y yo, sinceramente, ahora lo digo en serio, me ha gustado que hayan hecho este cambio. Sé que duele, pero yo no soy Jaggermain, Banditman, así que os den por culo. Es que... Me vas a decir, con los alemanes, el par, uno haciendo un spambi por un lado y el otro por otro, no te jode. Dios, hermano. El antiguo mapa de base de Hereford. ¡Dios! Perdón, me queda a gusto. ¿What? ¿Pero eso qué es? ¿What the fuck? ¡Tío! Hermano. Vale, pero sigamos. Realmente jodió tanto. Quiero decir, yo sinceramente, yo no, como he dicho antes, yo no usaba aquí a Jagger, a Bandit muchísimo. Pero literalmente jodió tanto que alguien me explique el porqué. Yo sinceramente lo veo buen cambio hasta el punto que se la quitaron a Bandit porque yo lo usaba. Tío. Oh my God. ¿Pero eso qué es? Let's fucking go. Es una locura, tío. ¿Quién? En serio, yo es que lo veo perfecto que hayan hecho el cambio. Quiero decir, ¿cómo? Ubisoft no puede permitir esto. Ahora lo digo en serio. Ubisoft no puede permitir esto. No puedes permitir que una persona, que sea muy buena, que lo entiendo, se meta a Ranked, esté en su rango, lo entiendo, pero en su mismo rango te haga esto. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿sabes lo que quiero decir? No tiene puto sentido. Ahora hablando en serio, yo veo bien que hagan el cambio, ¿sabes? Lo veo de puta madre, porque es que tú no puedes permitir que una persona salga
¿vale? Salga del recinto en el cual son los defensores, que no podría salir un tiempo que es que... Es que literalmente hemos visto un clip de un pavo saliendo al exterior, quedándose toda la puta ronda, saliendo ahí, afuera, y llevándose a todos los tíos de WhatsApp. Eso es absurdo. Quiero decir, es absurdo que sí, que el pavo puede ser muy bueno y los enemigos muy malos, ¿vale? Pero que es absurdo, no puedes permitir eso en un juego. Quiero decir, no puedes permitir que abusen de algo, ¿sabes? No sé, sinceramente es mi opinión personal. Espero que lo entendáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Me gusta relacionar este tipo de vídeos, que lo sepáis mucho. Y nada, que os quiero un montón, que gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.